Hola YouTube, aquí nuevamente, aquí estamos haciendo un pequeño video para mostrarles algo muy importante en un vehículo, que esto ocasiona igual muchos accidentes cuando los vehículos no le dan una revisión en general. Aquí les vamos a mostrar cómo es que podemos darnos cuenta, podemos checar que esta es una Ford F-150. Lo que vamos a mostrar aquí es la forma de cómo revisar un vehículo cuando el brazo de control, que es este, que es el que sostiene lo que es la rótula. La rótula es muy importante en un vehículo. Al no revisar una rótula, esto corre riesgo que con el tiempo de uso se pueda desprender de este brazo de control. Como podemos ver, como usted se puede dar cuenta que esta rótula ya no sirve. Si se da cuenta, lo movemos. Perdón, creo que se mueve el video. No sé si lo alcanzan a ver. Tiene un juego demasiado como de un cuarto de pulgada, si se dan cuenta. Ok, vamos a ver dónde ponemos esta cámara para que no se mueva y ustedes puedan ver que sí, realmente tiene un movimiento exagerado. Espérenme. Tenemos que fijar la cámara en un lugar donde no se mueva. Vamos a ver si aquí lo podemos poner, a ver si alcanzamos a ver. Permítame tantito, perdón. Quiero mostrarles para que se den cuenta que esta rótula está completamente descompuesta. Yo creo que allí ya se mira bien. Allí, ahí está. Miren este movimiento que tiene. Miren. Pues miren. Y es que no está fuera el tornillo todavía. ¿Por qué? Porque para que se pueda mover este tornillo de aquí, yo tengo que darle unos golpes aquí para que esa pieza se pueda soltar. Porque ese está completamente pegado en la rótula. ¿Ok? Así que ya se dieron cuenta cómo se mueve esa pieza. Y eso, déjenme decirles, que es demasiado peligroso. Demasiado peligroso, lo que ustedes no se pueden imaginar. Si esa rótula se llega a salir de su lugar, la rueda se sale y se cae por un costado. Y la manera de sacarlo, aquí es donde le vamos a golpear. Aquí le golpeamos. Ahí está. Ya lo soltó. Ahí está. Ahora sí, está afuera ya. ¿Ok? Le vamos a quitar ese tornillo de aquí. Este tornillo se la sacamos ya. Ahí está. Aquí lo único que he hecho es solamente sacar la rueda. Lo único que he hecho es sacar la rueda. Antes de la rueda, meterle el gato, ¿ok? Meterle el gato en un lugar donde esté completamente fijo, que no corra riesgo de accidente, que no se vaya a desprender. No agarren el control de brazo, el brazo de control, la parte baja. No la agarren con el gato. Ustedes agarren por el chasis. ¿Ok? Por el chasis. No agarren absolutamente nada de esta pieza, porque se va a estar moviendo. En el momento que estemos cambiando esta pieza, se va a estar moviendo. Y allí
también corren riesgo a que se les vaya a caer la pieza, se les vaya a caer el vehículo, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso también. Yo, para asegurar que el vehículo, aunque el gato se llegara a bajar, aquí le puse un soporte, como ustedes pueden ver, por cualquier cosa que el gato se llegue a vencer, hay un soporte ahí en la parte de abajo, que eso puede soportar el vehículo. O de lo contrario, ustedes pueden poner la llanta en esta parte, debajo de la portazuela, como pueden ver, debajo de esta portazuela, hacia acá, por de donde está el chasis. Allí se puede poner la llanta en la parte de abajo. Eso es para prevenir cualquier tipo de accidente. Ahora, lo que único que he hecho es sacar la llanta, aflojar este tornillo, aflojar este tornillo que está aquí, se lo alcanzan a ver. Acá hay un tornillo que es el que, ahí está, este tornillo que está aquí adentro es el que atraviesa, que agarra el brazo de control hasta aquí, ¿ok? Lo mismo del otro lado, tiene otro tornillo, como ustedes pueden ver, ahí está el tornillo, este largo que se mira aquí, que pasa por dentro, ¿ok? El siguiente paso que voy a hacer, voy a sacar estos tres tornillos, que esto es el que aquí en la parte de atrás está otro, ok, aquí en la parte de atrás está otro tornillo, ok, son tres tornillos que trae. Esto es de el amortiguador. Lo que yo voy a hacer, voy a sacar el amortiguador, sacar los tres tornillos que están en la parte de abajo, para que el amortiguador se venga hacia abajo y me dé el espacio suficiente para poder sacar este tornillo que está aquí y el otro tornillo que está de ese lado, para poder sacarlo, porque estos salen internamente, salen, ok. Eso es lo que voy a hacer. Y después, y ya vieron, aquí ya le saqué el tornillo este también, ya le pegué el golpe para que lo pueda soltar. Y está, este ya está abajo, ustedes pueden ver, ya la saqué, está aquí, ok, está abajo completamente. Este es el brazo de la rótula, pero lo que no me gusta aquí, igual, si se pueden dar cuenta, este tiene un juego completamente libre del tornillo. Esto no lo debe tener, ustedes ven, está completamente suelto, y yo este tornillo yo no lo he aflojado, y no tiene por qué estar así. Eso me indica que el brazo de la rótula ya está roto, lo que es el buje que está aquí adentro, está roto. Por eso es que tiene este juego. Esto no lo debe tener. Si ustedes se dan cuenta, en la pieza nueva que le voy a poner ahorita, aquí generalmente siempre se venden las piezas completas. Aquí no se vende la rótula solamente. Aquí se vende la pieza completa. Ok, aquí está la pieza. Esa es la pieza nueva. Perdón por tanto movimiento que causa mi cámara, pero, ok, esa es la pieza nueva. Si ustedes se dan cuenta, esta rótula, este buje que está aquí, no tiene ningún movimiento. ¿Por qué? Porque este buje está pegado completamente a la pieza esta. Lo único que le hace el movimiento, ¿por qué? Porque tiene este tipo de goma que tiene aquí internamente el buje, ok. Eso es lo que permite el movimiento en el vehículo, pero el buje no tiene por qué moverse en lo absoluto, ok. Y otra cosa aquí, ok, ya le quitamos la tapa. Si se dan cuenta, este no tiene ningún movimiento, está completamente duro. Es decir, está ajustado en su lugar, ¿ok? No tiene por qué tener un movimiento, absolutamente nada. Contrario a la pieza que vamos a cambiar, ustedes pueden ver, este tiene un movimiento exagerado, ya no sirve completamente, el brazo ya no sirve en sí. Y lo que les estaba yo diciendo, ustedes miran, ustedes escuchan ese sonido, ok, miren, este movimiento no lo debe tener, absolutamente no debe tener un movimiento exagerado este buje, ok. Eso quiere decir que el buje está completamente dañado,
¿ok? Tiene un movimiento exageradísimo, exagerado. Ustedes miran hasta dónde llega, miren, ¿ok? Esto es peligroso. Esto, si se llega a salir este buje de aquí, si se llega a salir esta rótula de aquí, de este espacio, déjenme decirle que esto ocasiona un accidente gravísimo, que te puede ocasionar una volcadura, un choque, cualquier tipo de golpes que pueda recibir el vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo, lo que he hecho aquí, que esta pieza se sale completamente, y se sale con todo y la rótula, se sale y se cae la llanta, pierde completamente el control del volante. Ustedes miren, ¿ok? Eso es lo que pasa si se llega a salir la llanta, se llega a salir la rótula. Por eso es que un vehículo siempre hay que someterlo a una revisión en general, completamente, con su mecánico de confianza. Siempre he dicho, y la verdad, y lo sostengo, hay mecánicos que a veces les cambian las piezas solamente porque a veces se las quieren cambiar, porque a veces quieren hacer dinero o algún tipo de cosas que hacen los mecánicos, ¿no? Llévenlo con su mecánico de confianza, un mecánico que ya es. Los mecánicos siempre se hacen amigos de sus clientes, ¿no? Pero pues hay de mecánicos a mecánicos, así que también hay que tener mucho cuidado, ¿ok? La verdad, estoy sorprendido por este movimiento. ¿Ustedes escuchan ese sonido? Exageradísimo el movimiento que tiene esa rótula. Bueno, pues ya les mostré cómo es que hay que cambiarlo. No es fácil, eso sí, yo también lo entiendo también, y me pongo en lugar también de los mecánicos, que son los que trabajan también los mecánicos a que se dedican a esto. No es un trabajo sencillo, pero pues también no es un trabajo muy complicado, que digamos. Pero si usted no tiene ninguna experiencia absoluta en su vehículo, entonces no meta mano y lléveselo a su mecánico de confianza para que él se encargue de arreglarle su problema, ¿ok? Eso es lo más importante. Ese es uno. Y otro, de que su mecánico, pues como les he dicho, como les digo siempre en mis videos, siempre lo he dicho, con su mecánico de confianza, su mecánico que realmente le va a hacer un trabajo excepcional, un trabajo que realmente vale la pena lo que te cobra. Y pues para eso hice este video, YouTube, solamente para que, pues para, la verdad, me sorprende esta pieza que está demasiado dañado, demasiado, demasiado. Miren hasta dónde llega. Híjole. Bueno, pues este video lo hice solamente para eso, para una recomendación para toda nuestra gente que nos sigue pues en YouTube, para toda nuestra gente que están suscritos pues en nuestro canal. Es una recomendación que le hacemos para que no pierdan tiempo. En realidad, a veces por ahorrarse un centavo, por no querer gastar inmediatamente en su vehículo, llegan a tener accidentes gravísimos, que a veces resulta hasta en pérdidas humanas, en pérdidas de vidas humanas. En realidad, no vale la pena, la verdad, por ahorrarse unos centavos, pues para no llevar su vehículo a una revisión en general con su mecánico de confianza. La verdad que no vale la pena. La vida no vale $100, la vida no vale $200, mucho menos que digamos 5,000 pesos o 3,000 pesos mexicanos. La verdad que no vale la pena. Vale la pena mejor mantener siempre su vehículo, mantenerlo en buen estado, la verdad. Tratar de ser responsable pues en el volante, que es muy importante, la verdad, es muy importante. Y pues para eso hicimos este video, solamente es para una recomendación, solamente, la verdad, es para una recomendación
para todos los que miran nuestros videos, pues aquí en YouTube, todo lo que nosotros hacemos en mecánica igual. A veces me tardo pues en subir videos. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan con respecto a su vehículo, sonidos raros que ustedes escuchen en su vehículo, vayan pues a un mecánico o igual, y también pueden consultar en nuestro canal, hacernos preguntas, cómo solucionarlos o cuál sea el problema. Siempre me han preguntado mucho sobre los vehículos de la Dodge Ram del 2004 hasta el 2007, que de ese año, del 2004 al 2007, salieron muy malos los motores de la 4.7 de la Dodge Ram. Siempre han preguntado mucho sobre la pérdida de presión del motor, sobre los golpeteos que hace el motor interno. Que a veces los llevan a los mecánicos, les echan aditivos, les echan tipos de aceites, pues según para arreglar el problema. Pero en realidad déjenme decirles que el problema no se trata pues de ponerles aceites y aditivos y cuanta fregadera que se le pone a los motores. En realidad yo nunca recomiendo que se le pongan aditivos a los motores, al menos que sea un aditivo que solamente es para resurcir lo que es los empaques de las cabezas. Cuando un motor empieza a calentar un poco, el motor de repente se calienta, como siempre les he dicho, el recalentamiento de un motor únicamente lo puede causar una bomba descompuesta en mal funcionamiento, un radiador roto que tenga pérdida de agua, o un empaque de cabeza que tenga filtración, que tenga fuga de agua interna. Eso se puede dar cuenta cuando en el vehículo le está mandando humo blanco constante. Un vehículo cuando usted lo arranca en las mañanas, echa humo blanco, es lógico. ¿Por qué? Porque el motor está frío, entonces tiene que quemar los vapores internos para que el motor, cuando alcance la temperatura normal, el humo blanco se pierde, ya no tiene por qué continuar. Pero si el motor sigue con el humo blanco en el mofle, entonces indica que tiene usted una fuga interna, una fuga de líquido interno, que viene siendo el agua del radiador o el antifriz, que como le llaman igual. Eso es lo que ocasiona el humo blanco. Eso en el motor, seguimos con el motor del 4.7, pérdida de presión del motor, prende una luz roja adentro en el tablero, te prende, que dice check gauge, check gauge, como se escribe. Eso indica pues lo que son los bujes de los brazos del cilindro, lo que son las bielas, perdón. Generalmente eso es lo que pasa, eso es lo que ocasiona pues una fuga de presión de aceite. Eso es lo que ocasiona el check gauge. Así que también el check gauge se refiere a veces cuando hay un aceite que está bajo de presión, como por ejemplo de su volante, también del freno, si no me equivoco, también lo detecta la computadora y te prende un check gauge. Pero cuando es la presión del aceite, usted claramente se da cuenta que la aguja del aceite en su tablero se va para abajo y de repente se vuelve a subir. Si usted acelera el vehículo, vuelve a subir esa aguja, entonces usted tiene problemas con su motor. Esos son los bujes del cigüeñal o de las bielas. Es donde generalmente pierde presión de aceite el motor 4.7. Así que bueno, pues aclarado ese punto, así que pues no me queda más a todos nuestros espectadores pues de nuestro canal, pues que ahora sí que darles las gracias, que siempre visitan mi canal. Algunos opinan palabras a veces un poco obscenas y,
y a razón por qué, pues tal vez tengan su razón por qué opinar de esta manera, nosotros no nos importa. Así que bien o mal, ustedes pueden opinar, es la libertad de expresión, así que nosotros no podemos contestarles de la misma manera, ofenderles o algo por el estilo, no, eso no, nosotros no podemos hacerlo por nuestros principios, porque somos mecánicos, porque somos personas pues que entendemos a veces el enojo de algunos, porque nosotros decimos la verdad con respecto a los trabajos en la mecánica, pero pues en realidad tampoco lo hacemos pues con el sentido pues de ofenderlos, de agredirles o X, ¿no? Ese es uno. Dos, el respeto a la gente es muy importante. Si usted quiere respeto, entonces hay que respetar a los demás. Y si usted quiere respeto, pues igual también no hay que ofender a nadie. En el sentido, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque igual si nosotros hacemos un trabajo y cobramos más de lo que es, sabemos cuánto cuesta la pieza. Por ejemplo, ahora traigo esta pieza que a mí me cuesta $60, pero si lo llevo en algún otro lugar, yo he escuchado a algunos clientes que han venido y a veces yo les digo, miren, ¿saben qué? Yo prefiero, siempre lo he dicho, yo prefiero que el cliente es quien compre su pieza y que lo traiga para que nosotros se lo pongamos. Nosotros generalmente no nos gusta pues estar allí comprando las piezas, o si nosotros compramos las piezas, entonces conservamos el recibo y simplemente le cobramos al cliente lo que cuesta la pieza. No le cobramos ni un solo dólar más, a pesar, aunque nosotros nos transportemos para ir a traer la pieza. Basta con que nosotros cobremos nuestro trabajo, así que nosotros un solo centavo más nunca le subimos al cliente. Y pues de preferencia, siempre he dicho, el cliente que consiga su pieza, que la traiga y nosotros se la ponemos. De esta manera nosotros conservamos a nuestra gente, y también porque valoramos el esfuerzo de la gente que trabaja, que trabajan duro para poder ahorrarse unos centavos, que incluso a veces cuando se les descompone el carro, a veces tienen que acudir pues y pedir préstamos con algunos vecinos, algunos amigos, cosas así, para que puedan arreglar su carro. Entonces sería injusto de parte de nosotros como mecánicos robarle un centavo a la persona que viene por arreglar su vehículo. Le cobramos lo justo. Este trabajo, si yo digo, no me gusta, como les vuelvo a decir, no me gusta hablar mal de los otros talleres. ¿Por qué? Porque pues igual es trabajo de ellos, pero hay unos que a veces exageran, la verdad que exageran. Hay algunos que cobran por hacer este trabajo que yo voy a hacer ahorita, voy a sacar esta pieza, meter una nueva, voy a mover este amortiguador, tres tornillos encima, saqué la rueda y ya poner la pieza nueva. En algunos talleres este trabajo que yo estoy haciendo puede costar alrededor hasta de $150 la pura mano de obra, nada más por poner la pieza. En realidad nosotros no hacemos eso. El costo para poner esta pieza solamente equivale a $60, nada más lo que cuesta la pieza. $60 cuesta la pieza, $60 cuesta la puesta, y nada más. No exageramos. ¿Por qué? Porque como les digo, nosotros valoramos el esfuerzo de la gente trabajadora, que a duras penas ya es, ahora sí que a esfuerzos hacen para poder juntarse un poco de dinero igual, y trabajan al igual que nosotros para poder salir adelante. Así que pues, ahora sí que pues muchísimas gracias a todos los que miran nuestros videos. Sus comentarios siempre son bienvenidos, sean buenas o malas, no nos importa, nunca contestamos de una manera agresiva, igual como algunos lo han hecho en nuestros canales, no nos importa, en realidad no, siempre cada quien tiene su derecho pues de opinar, sea bueno o malo. Así que pues muchísimas gracias, así que me despido de ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan en su vehículo, tomen la completa libertad y la confianza de poder consultarnos, y nosotros si estamos seguros, igual al explicarnos con detalle qué es lo que usted siente en su vehículo, nosotros le damos pues la respuesta, puede ser adecuada o puede ser no, pero no es como que nosotros estemos mirando el vehículo
vehículo y viendo el problema que tiene su vehículo. Pero igual, se puede. Si usted me explica, oh, es que escucho un sonido raro en mi vehículo y proviene de tal parte. Ok, entonces nosotros ya sabemos, mecánicamente sabemos dónde es que, dónde se escuchan los sonidos en un vehículo. Sabemos cuáles son las piezas dañadas cuando hay algún ruido o la manera de cómo detectar exactamente su problema. Para que así cuando usted vaya en un taller, pues no le digan, oh, le vamos a cambiar esto, le vamos a cambiar el otro y todo esto. Bueno, le cambian 3, 4, 5 piezas cuando en realidad a veces el problema es solamente uno. Así que pues... pues muchísimas gracias porque miran nuestros videos y gracias por sus likes. Comenten, dejen sus likes para que de esta manera nuestro, nuestros videos también sean publicados por la compañía de YouTube. Así que pues benditas redes sociales nos ha dado esta facilidad de poder ayudar a los demás. Así que muchísimas gracias, mi nombre Manuel Ortega. Hasta luego.